No se lo esperaban. ¿A que no? No lo esperaban. ¿Qué va? Lo hice a propósito, lo hice a propósito. Mis entrenadores no esperaban que hicieran la combinación de Salho, Tulup y Tulup. Hasta me entra la risa de lo asombrada que quedó la entrenadora Eteri. Antes, si uno añadía un salto, el triple Tulup, el primer salto no obtenía puntaje, su valor era nulo. Pero ahora simplemente no se calcula el valor del Tulup añadido, por lo que el valor del primer salto no se anula. Ahora se puede demostrar de lo que es uno capaz. ¿Y si puedo hacerlo? ¿Por qué no? Ya no sabe qué inventar para asombrar al mundo. Estaba preocupada por ella. Claro que sí, sí. Cuando la vi subiendo otra vez al aire en vez de hacer la salida del salto, pensé, ¿qué es lo que pasa? A mí también me entran los nervios cuando salta, así que al verla hacer un salto más me asusté. Al preguntarle por qué lo hizo, me dijo, no sé, no pude contenerme. Me dejé llevar. Quería hacerlo. Yevgenia Medvedeva obtiene por su programa largo 153 puntos. Dos temporadas atrás, mi entrenadora y yo empezamos a entendernos. Empezamos a trabajar al unísono. Si me acercaba al borde de la pista para escuchar sus comentarios, enseguida sabía qué me pedía exactamente y corregía mis errores. Entre el entrenador y el deportista debe haber un entendimiento de ese tipo. Sin eso simplemente no habrá resultados. Llevo entrenándola desde que tenía unos 6 años. Lo absorbe todo como una esponja. O sea, durante las competiciones siempre estoy así y así. Sí, mírenlo, lo recuerda todo. Yevgenia cubierta de azúcar. Sí, era mi segundo o tercer año entrenando con Eteri. Justo cuando aprendí a hacer los triples y me caía. Como en el hielo siempre hay nieve, la ropa se queda blanca. Me caía todo el tiempo. Eteri me dijo, ya que tanto te gusta caer, quédate echada. Me echó en el hielo y se puso a arrastrarme por la pista, mientras yo gritaba y protestaba. Sí, gritaba, trataba de ponerse en pie, pero es imposible cuando a uno le levantan las piernas. Pero no se ofendía ni dejaba la clase. ¿Qué pasó? Quería saltar, no hacer cosas raras. ¿Puedes estirar la rodilla como si alguien te estuviera tirando hacia atrás? Sí, está bien. Con cada competición, uno se va adaptando más a su personaje. Empieza a sentir más la historia que presenta en el hielo. Creo que mi programa corto refleja mi estado de ánimo actual. Tengo una edad entre la niñez y la juventud. En el transcurso de mi programa, el espectador puede ver cómo están cambiando mis emociones y mi percepción del mundo. Es su capacidad de sentir las emociones y transmitirlas. Creo que en expresividad artística, Yevgenia es la número uno en el patinaje femenino. Puede transmitir exactamente un estado de ánimo. Siento tanto su historia que se me pone la piel de gallina. Para mí, es un ejemplo a seguir. La miro y no es que la copie. Siempre aporto algo mío, pero también aprendo cosas de ella. Ambas son unas pequeñas mentirosas. Ninguna sabe saltar. Solo quieren dar entrevistas y contar lo estupendas que son. Haz un lutz, tulup, tulup. Hazlo, y tú responde.
A veces me pongo triste si algo no me sale bien, pero otras llego a su nivel, aunque nunca superarlo. Alina, ¿por qué salta solamente en una pierna? Estás demasiado relajada, Alina. Alina, ¿no quieres hacer ni un doble y medio en condiciones? ¿No está en tus planes? ¿Podrías hacerlo? Chicos, en realidad deben sentir pasión, alegría. Alegría en cada entrenamiento. Alegría de que estemos juntos. Alegría en cada salto. Sí, es verdad, al caer nos duele, pero miren los demás deportes. Lo nuestro es una bobada en comparación. Yevgenia, aguanta. Alina, otra vez tuerces el pie izquierdo. En aquel momento dominaba pocos saltos. Tenía que aprender más. Y no es nada agradable. Uno se cae, se golpea. Por eso, a veces, cuando volvía a casa, no podía ni sentarme. Tenía unos hematomas enormes. No sabía qué significaba la palabra trabajar. Tenían que obligarme todo el tiempo. ¿Te duele aquí? Frota detrás de la rodilla. Frota con más fuerza. ¿Aguantas? Sí. Cuando Eteri me echó, pensé que ya no había remedio, que tenía que volver a Izhevsk. Así que compramos flores y fuimos a despedirnos de Eteri. Le dijimos muchas gracias por todo, pero nos volvemos a Izhevsk. Y entonces dijo, voy a darte otra oportunidad. Casi se para al prepararse para el Lutz. Vamos a ver qué hacen adelante. ¿Cuántas veces le he dicho que fije la mirada? Tienes la mirada completamente perdida. Eso está mal, Alina. Muy mal. Sigues sin hacer caso a mis comentarios. Repites los mismos errores en los puntos clave que te he indicado varias veces. Todo sigue igual. ¿Cuál es tu constante error en la pirueta? ¿Cuál? 8. 8. ¿Hiciste 8? Hiciste 7 y medio. Diste 7 vueltas y media y te resbalaste. Llevamos toda la temporada tratando de evitar ese error, que no puedes dar media vuelta más. Haz 8 y media si no sabes contar. Dime, ¿qué tenías que hacer después de la inclinación? ¿Qué es lo que te pedí que hicieras? Que mirara. ¿Mirar a dónde? No solamente mirar. Eso es, seguir a la música. Y además, ¿hacia dónde tenías que mirar exactamente? Hacia los jueves. Hacia aquí, al punto central. ¿Miraste? Contesta. ¿Hacia dónde miraste? Hice así. A ninguna parte. Mirabas hacia la cabina de sonido o hacia otra parte. No hiciste hincapié en la música, no la seguiste ni te acordabas de ella. Debes patinar para nosotros, mirándonos. Nosotros te miramos a ti y tú nos miras a nosotros. Pero tú no lo haces. Eso no importa. Hay muchos errores técnicos. Por supuesto. ¿Será que aspira a un décimo puesto? Lo que pasó fue que me fracturé la mano. Y luego fui a los Juegos Olímpicos de la Juventud y allí me rompí la pierna. Luego tuve que aprender de nuevo a caminar. Tuve que aprender de nuevo a patinar. Perdí la técnica de todos los saltos. Así fue. Mi mamá no estaba a mi lado para apoyarme. Me apoyaba solamente por teléfono. Vivo aquí con mi abuela. Toda mi familia vive en Izhevsk. Es duro, claro, pero ahora ya sé
¿Cuál es mi meta en la vida? Pero lo bueno es que sé que si tengo éxito en el patinaje artístico, podré ayudar a mis padres. Y todo esto no habrá sido en vano. Alina, ¿qué haces? Me llamo Alina Zagitova, soy bloguera. Y hoy nuestra invitada es Evgenia Medvedeva. A ver, ¿por dónde empezamos? Ven, acércate. Más cerca, más cerca. A ver, hay diferentes tipos de saltos. Dame la mano. El patinaje artístico siempre está evolucionando. Por ejemplo, hace 3 años los saltos con las manos hacia arriba eran algo insólito, algo exótico. Y ahora, incluso las muchachas del nivel junior ejecutan estos elementos sin dificultad. Y generalmente nadie se asombra. Deja de imitarme ya, hazlo tú. No quiero quedarme por detrás de la nueva generación. Seguiré mejorando también. Tengo solo 17 años y ya digo la nueva generación. Es horrible, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba. A ver, esa pierna más, así. Más cerca de ti. Sí, muy bien. Alina, ¿es que tú siempre estás así? ¿Cómo? Con el antiséptico por todas partes. Bueno, es culpa de los nuevos patines. No grabe las cifras. No se ven, tranquila. La verdad no está mal, incluso con el traje puesto. No miren aquí, no miren. Me pongo así para que no te vean. Zagitova, ¿pero qué te pasa? ¿Cuánto pesas? He perdido un medio kilo. Mucha gente me dice que aunque coma pasteles o lo que sea, lo que me apetezca, siempre estaré delgada. Pero es todo al revés, nos cuidamos y por eso estamos delgadas. En nuestro deporte, aunque sean 200 o 300 gramos, ya importan mucho. Es porque hacemos saltos o, científicamente hablando, perderíamos la aerodinámica del salto y está muy mal. Dicho de otro modo, no debemos ni engordar ni adelgazar mucho. Evgenia, venga. Ven aquí, concéntrate. Ejecutabas el triple, perdiste el momento para despegar y te acercaste demasiado al borde. ¿Y qué pasó con la posición del cuerpo? De ahí el aterrizaje tan brusco. Demasiado brusco, Evgenia. Es que no ves que no te giras. Evgenia, ¿sabes por qué es difícil ser un atleta que en todas las competiciones consigue buenos resultados? Lo sé. ¿Por qué?
Porque hay que trabajar todo el tiempo. Porque hay que trabajar todo el tiempo, pero de vez en cuando una quiere descansar. No quiero, yo no quiero. Y cuando te tomas un merecido descanso no haces nada. Pero no solo tú, todos hacen lo mismo. Simplemente te giraste, no ha habido salto. Has tardado mucho en hacer la preparación y no usaste la pierna derecha. El primer año con Eteri no me salían muchas cosas. Una vez no logré hacer un salto. Salí de la pista, tiré las fundas y dije, por aquí no vuelvo. Pero por supuesto fue un pronto. ¿Cómo podía no volver? Sigo enfadándome conmigo mismo cuando algo no me sale. Y creo que se nota mucho. Pero ahora ni se me pasa por la cabeza dejarlo todo, porque algo no me salga bien. Al revés, cuando no me sale algún elemento, me enfado tanto que no me quedo tranquila hasta que me sale. E incluso cuando lo consigo, sigo practicando porque me tiene que salir todas las veces. Jerry, ¿quién hay ahí? Un pato. Un pato. Uy, lo hemos asustado. No me quejo de no haber tenido infancia. Sí que la tuve. Jugaba los mismos juegos que el resto de los niños. Al escondite, al pilla-pilla, al balón prisionero. Solo que jugaba en un gimnasio en vez de en un parque infantil. Jerry, ¿por qué siempre se te cae la baba? Jerry. Me gusta pasar el tiempo libre, tranquilamente. No me gusta cuando se reúne mucha gente, no me gustan las multitudes, porque todo esto te chupa la energía. Lo mejor para mí es envolverme en una manta y ver una película. Me gusta, así me recupero y disfruto. Solo descanso los lunes. Y los lunes suelo ir a la escuela. Paso ahí la mayor parte del día, de 10 a 5 de la tarde. Tengo que hacer todas las cosas en mi día libre. Por eso nunca tengo demasiado tiempo para hacer realmente lo que quiero. Estoy segura de que mi madre no se arrepiente de haberme apuntado a patinaje artístico. No, claro que no me arrepiento. Claro que no. A veces me da pena que el horario sea tan apretado. Yo también hice patinaje artístico y la apunté a ella también. Pero yo solo lo practiqué desde los 4 hasta los 14 años. Luego me lesioné y lo dejé, como hacen muchos patinadores. Tenemos que vernos una vez a la semana, pero tienen competiciones, entrenamientos. No la veo muy a menudo, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Te acuerdas de lo que hacemos primero? Primero apuntamos... Sí, los rasgos dominantes. ¿Y? Los recesivos. Bien. ¿Qué sabemos sobre los padres? La madre tiene el pelo liso. Bien. Y el padre rizado. Bien. ¿Y ambos tienen? Buena visión. Cada competición es una inyección de adrenalina. No diría que las emociones me nublan el cerebro, pero siempre estás nerviosa, incluso en el ensayo y en el entrenamiento. Es normal, es el deporte.
Incluso lo hace más emocionante. Sin nervios, las competiciones no serían tan interesantes. Evgenia Medvedeva, Moscú. ¡Mire esto! Tan solo mírelo. Evgenia Medvedeva, pase y ocupe el primer puesto. Evgenia y yo somos buenas amigas. A veces me da consejos y me apoya en cierto modo. Tenemos una relación de amistad, pero, por supuesto, no en la pista de hielo. En la pista cada una va a lo suyo. He madurado desde el punto de vista emocional. He adquirido experiencia de competir. Antes, cuando salía a la pista en el campeonato nacional, por ejemplo, me pasaba como el año pasado, que había mucha gente y para mí fue un shock. Me temblaban las piernas así y no sabía lo que hacía. Ni yo me lo esperaba. Estupendo. Muy bien. Buen trabajo. Alina Zagitova obtiene 146,95 puntos. En total obtiene 321,22 puntos. Alina Zagitova ocupa la segunda posición. No esperaba poder estar entre los cinco mejores. Para mí ha sido una gran sorpresa estar entre los tres mejores y quedar segunda. Las emociones me desbordaban después de haber actuado bien. No lo mostraba, pero lo sentía por dentro. La competencia existe solo en una pista de hielo. Y es que el deporte es deporte y la vida es la vida. Cuando las chicas salen a la pista de hielo, es normal que haya mucha tensión y la amistad queda aparte. Pero cuando abandonas la pista, el ambiente cambia y se hace más cálido y amistoso. Pero sí, el deporte es así. Aquí no se puede ser débil.